Five Nights at Freddy's, uno de los fenómenos sin precedentes de los últimos años, diría incluso a la altura de Minecraft o Fortnite en ciertos momentos. FNAF revivió el éxito de los juegos de terror. Sí, aunque a muchos le pese, FNAF es un juego de terror. Muchas personas piensan que este juego marcó la decadencia para este género, pero sinceramente el terror ya estaba en plena decadencia. De hecho, FNAF lo que hizo fue ampliar mucho el margen de edades del público del terror, incluyendo mucha gente joven que antes no estaba interesada, pero con unos muy buenos diseños logró captar la atención de los más chicos. Aunque, a pesar de esto, una pregunta sigue en pie. ¿A qué se debe el éxito masivo, arrasador y global? Para responder esta pregunta voy a pasar uno por uno por los que yo pienso que son los puntos que marcaron el éxito de esta franquicia. También explicar por qué la gente ama tanto a Scott Cawthon y a su gran saga. Antes de seguir, les agradecería muchísimo si dejan su like y su comentario en el video. Desde ya muchas gracias, voy a responder a todos los comentarios. El primer FNAF fue rompedor en la industria. Proponía una jugabilidad donde estabas clavado en una silla sin poder moverte, y tenías que cuidarte de que unos robots furries te saquen los intestinos por la boca. Para eso, disponías de unas cámaras que te permitían ver por dónde iban, y qué tan cerca estaban. Además de unas puertas que impedían el paso a los animatrónicos. Eso, simplemente eso, causó una oleada de fangames aplicando esa fórmula tan original, y digámoslo, entretenida. El suspenso que podía generar ver cómo te acechaban los animatrónicos con poses endemoniadas era genial y te ponía en una situación de tensión y alerta absoluta. Generalmente en los juegos de terror estábamos acostumbrados a tener una linternita en el medio de la oscuridad y ir caminando evitando que te agarre un fantasma o un monstruo, pudiendo, como no, huir. Pero acá, estabas obligado a quedarte fijo en un lugar, sin poder correr, que instintivamente es lo primero que hacemos a la hora de tener una amenaza acechándonos. Por lo que al estar privado de esa opción, estamos a merced de lo que puede pasarnos en cualquier momento. ¿A quién se le va a ocurrir hacer un juego de terror en Chuck E. Cheese? Es una idea completamente genial. Los animatrónicos, por línea general, y no solo los de FNAF, dan miedo. Y que tengan movimientos tan extraños fomenta aún más ese sentimiento de incomodidad. Además de eso, al estar como un guardia de seguridad de una pizzería con robots poseídos, la atmósfera que se genera es genial y única. De hecho, por si conocen los espacios liminales, FNAF cuenta con varios de ellos. Cómo no, el plato fuerte de FNAF. La historia de FNAF es una de las más geniales en la industria de los videojuegos. Cuenta con una manera de contarse bastante diferente con respecto a cualquier otro tipo de juego. Los dead minigames, los textos ocultos, las llamadas, etc. FNAF tiene varias maneras de contar su historia, la cual es un auténtico rompecabezas, con un montón de piezas que aún a día de hoy faltan y que el fandom intenta encontrar. Pero aún no vayamos por ahí, porque eso es parte del siguiente punto. FNAF cuenta con uno de los villanos más icónicos de los últimos tiempos, el hombre morado, William Afton Springtrap. Un personaje enigmático del cual aún a día de hoy tenemos dudas sobre el inicio de su historia y sus motivaciones, pero a pesar de eso que para otros villanos definiría su calidad, William funciona excelentemente bien y es un personaje muy interesante. Encaja excelentemente para una franquicia como FNAF. Michael Afton, Mike Smith y posiblemente, aunque aún no estén confirmados, Glam Rock Freddy. Un genial protagonista. En un inicio desconocíamos quién era el que protagonizaba los juegos. Pensábamos que posiblemente cada juego tenía un protagonista diferente, pero ¡uy! ¡Qué sorpresa nos llegamos al encajar la pieza de Sister Location en el rompecabezas! Descubrimos que el protagonista del primer juego, mínimo una noche del segundo, del tercero, del quinto y del sexto, era no solo un mismo personaje, sino que también era el hijo del hombre morado. Y lo que en un primer momento era posiblemente un chiste malísimo, a día de hoy es uno de los mejores foreshadowing que vi nunca, ya que Michael Afton es un maldito zombie viviente. Como sea, este protagonista tiene un arco de redención absolutamente genial. Quien en un principio era un bully que atormentaba a su hermano, se convirtió en un protagonista que intenta solucionar sus errores, liberar a su familia y acabar con su padre. Un auténtico Chad que tristemente no tiene el reconocimiento que se merece. FNAF es posiblemente una de las franquicias con los mejores y más intrincados misterios que vi nunca. Con mensajes ocultos en libros, palabras escondidas en imágenes y muchísimas maneras más que usa Scott para contarnos una historia que aún a día de hoy está llenísima de misterios y dudas. ¿Es la mordida del 83 o del 87? Y en caso de que sea la del 83, ¿quién causó la del 87? ¿Por qué Michael se ve exactamente igual a su padre, inclusive con los mismos ojos negros con pupilas blancas? ¿Los nightmares son endosqueletos con discos ilusorios o son simplemente una pesadilla? ¿Qué significa el minijuego de Midnight Motorist? Y muchas, muchas dudas más. Este tipo de misterios y preguntas que se hace a la comunidad causaron que desde los primeros juegos la franquicia esté rodeada de una aura misteriosa y enigmática, lo que a su vez provocó que la comunidad se involucre mucho con los juegos para sacar hasta la última gota de información
adaptación, para después hacer infinitas teorías intentando resolver este complicado rompecabezas. FNAF, en este sentido, es el mayor exponente del misterio en la industria del videojuego. Ninguna otra saga llegó a los niveles masivos que llegó FNAF, construyendo así una de las comunidades más curiosas que presenció Internet, lo cual dio muchísimo contenido para hablar por años y años, que hasta día de hoy no decae y cuenta con varios youtubers bastante exitosos y buenos haciendo constantemente contenido de la franquicia y sus misterios. Si por algo FNAF fue tan efectivo con el público joven, es por sus diseños tan originales y llamativos. En el primer juego los diseños eran simples pero muy efectivos y originales. Como bien dije antes, FNAF fue el primer juego que utilizó el concepto de animatrónicos para un juego de terror, que curiosamente, se le ocurrió a Scott gracias a las críticas que le hacían sobre sus personajes de los juegos anteriores que parecían robots aterradores. Sacando de esa crítica y queja constante, una franquicia millonaria, un auténtico Chad. Como sea, esos diseños tan simples pero llamativos causaron un interés por el público joven, que facilitó la masividad del producto. Esto, para su segunda entrega, fue aún mejor explotado con los diseños de los Toys y de los Withered. FNAF es una franquicia que se mantuvo en auge y en la boca de todos, ya que Scott supo cómo mantener a la comunidad satisfecha con contenido constante. Solo con el hecho de que los primeros 4 juegos salieron en un margen de menos de un año, se hacen a la idea de la cantidad gigante de material que tenía la comunidad para hablar en esos días. Es más, el propio Scott quería que esto sea así. Muchas veces no daba fechas de salida para que la gente no tuviera que esperar a que saliera un nuevo juego con meses y meses de espera. Por lo que un día random, te despertabas y ¡pum! Nuevo FNAF. Además de adelantar fechas de salida. Sí, algo que hoy en día para la comunidad del gaming es impensable, con constantes retrasos y juegos postergados por años, el auténtico Chad de Scott sacaba sus juegos antes de tiempo. Ojo, ese ritmo de salida claramente decreció con el paso del tiempo. Luego de la salida de FNAF World, que tuvo una diferencia de 6 meses con FNAF 4, Sister Location salió con 9 meses de diferencia, en octubre de 2016. Y ya, Pizzeria Simulator salió con 14 meses de diferencia. FNAF es sin duda uno de los fenómenos en la industria del videojuego más influyentes de todos los tiempos. Si Call of Duty fue el surgimiento del gaming en YouTube y Minecraft fue el despegue, FNAF fue el apogeo de la comunidad. Una comunidad que a pesar de contar con muchos niños, ya se notaba que era un poco más seria y podía aportar un montón de contenido. Porque sí, FNAF es genial, pero una parte gigante del éxito fue gracias a la comunidad, la cual creó fangames super originales, la cual creó animaciones y canciones geniales que contaban con millones y millones de visitas en YouTube, la cual creó miles y miles de fanarts y renders 3D, y como no, la cual se dio muchos dolores de cabeza intentando sacar hasta el último píxel de información y dar respuesta a una infinidad de incógnitas. Hasta el propio Scott lo reconoció, que tenía posiblemente la comunidad más creativa y talentosa en todo el planeta Tierra, lo cual, si me preguntan a mí, posiblemente esté no cierto. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.